Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con 9 minutos, 15 de junio del año 2020, un convulsionado 2020 a nivel mundial debido a esta terrible pandemia que nos azota a todos, que es el coronavirus. Y estamos con un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos puedas sintonizar a través de nuestra señal streaming. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @tuzonax en Twitter y en Instagram. Y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en nuestro Instagram, @ataquedirecto en Twitter. Y en nuestro Facebook fanpage, que también está haciendo la transmisión en simultánea con el Facebook fanpage de Tu Zona X, Ataque Directo FM, femenino masculino. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio brindado por todo el fútbol femenino, no solo nacional, sino que de carácter internacional, porque tenemos unas tremendas invitadas de lujo para este capítulo que estamos transmitiendo por la señal de Tu Zona X. No sin antes presentar a nuestra querida capitana, panelista y gran amiga personal, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola Gonzalo, hola a todos nuestros seguidores, auditores, buenas noches. Acá estamos, contenta de comenzar una nueva semana de Ataque Directo, continuar con el fomento al fútbol femenino, la visualización, que es lo que necesitamos en estos momentos, y muy muy contentos porque, como usted lo dice Gonzalo, ya somos internacionales y tenemos unas tremendas invitadas el día de hoy, así que aprovechar, tener una grata conversación, conocer las distintas realidades y nada, seguir al fútbol femenino que lo necesita mucho. Efectivamente, como dices tú, Carla, aportar al fútbol femenino porque lo necesita mucho, no solamente a nivel nacional, sino que dentro de nuestro lindo continente que es Sudamérica. Vamos a presentar a nuestras invitadas. La primera de ellas es para muchos la mejor jugadora de Bolivia. Es capitana de su selección, una goleadora de raza que comenzó su carrera deportiva siendo atleta y dentro de la historia, goleadora histórica de la Copa Libertadores los años 2013 y 2017. Aún tiene ganas de seguir jugando fútbol, tiene mucho que aportar para las futuras generaciones y está paulatinamente preparándose para convertirse en entrenadora profesional. Saludamos en estos momentos en Ataque Directo Fútbol Femenino a Maite Zamorano. Maite, querida, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esa introducción. Yo agradecida de poder compartir en su programa un poquito de la historia del fútbol boliviano y cruceño sobre todo. Gracias. Y nuestra siguiente invitada también ha tenido un rol muy activo dentro del fútbol boliviano femenino, pero dentro del aspecto comunicacional. Es representante de uno de nuestros auspiciadores, que es Fútbol Connect, pero desde Bolivia. También practicó fútbol profesional, estuvo en un club boliviano que ahí nos va a estar contando en el transcurso del programa, que logró el ascenso, pero en estos momentos es parte del equipo de futsal de Universidad Católica de Bolivia. Saludamos en estos momentos a Silvia López. ¿Cómo estás, querida Silvia? Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestas para responder o despejar a cualquier duda que tengan con respecto al fútbol de acá de Bolivia. Perfecto, vamos a partir haciendo esta entrevista con Maite, porque obviamente tenemos que conocer más a fondo su carrera, que también ha sido muy extensa y que todos aquellos que somos amantes del fútbol femenino la conocemos con mucha claridad, pero hay algo que en lo personal me causa bastante duda. ¿Por qué tú decides practicar el atletismo en desmedro del fútbol como inicio en tu actividad deportiva profesional? Bueno, la verdad que el fútbol para mí es mi vida, es mi pasión y siempre lo he practicado, más al contrario, gracias al fútbol he llegado al atletismo. Terminé el estudio en colegio y producto de un examen físico para entrar a la universidad a estudiar actividad física, descubrieron el talento que tenía en prueba de velocidad y fui llamada para poder ser parte de y representar a Santa Cruz, ¿no? Lo hice durante 10 años, del año 2000 a 2010,
y bueno, yo muy contenta de poder haber estado por el atletismo, aunque mis inicios fueron más por obligación que por gusto, pero creo yo que después de viajar tanto gracias al atletismo, inclusive logré clasificar a un mundial indoor, empezó a gustarme el atletismo y empecé a entrenar duro, sabiendo de que en el atletismo simplemente es individual y tengo que trabajar duro para poder lograr los objetivos. Y así fue que entré al atletismo y, bueno, al mismo tiempo hacía fútbol, como también hacía básquet. Podríamos decir que en el aspecto deportivo eres una mujer polifuncional. Sí, sí, la verdad que, como le digo, mi prioridad siempre ha sido el fútbol mientras estuvo... mientras no estuve el atletismo, pero después siempre he hecho a la par un poquito de básquet, juego también en primera honor y bueno, gracias a Dios también salí campeona aquí en Santa Cruz y participé en un nacional con básquet con mi equipo que se llama Spur. Perfecto. Profesora Carla. Sí, bueno, antes de comenzar, saludarlas a nuestras invitadas, agradecer nuevamente el honor que es para nosotros poder tenerlas en el programa. Bueno, y continuando un poquito con ese comienzo de la educación deportiva, claramente, o sea, ese descubrimiento de la potencia, la velocidad, te sirvió millones para aún así seguir formándote como deportista. Sabemos que el fútbol es un deporte que tienes momentos de velocidad, pero también tienes momentos de calma, de fuerza, vas utilizando distintas capacidades físicas. Eso también fue un plus para poder también ir mejorando tu preparación de base. Sí, sin duda que fue así. Tenía un gran entrenador en el atletismo, especialista en las pruebas de velocidad, trabajaba muy bien todas las capacidades físicas. No descuidaba ninguna, obviamente que trabajaba mucho más la velocidad y la fuerza, porque ese era mi fuerte, pero nunca descuidamos la parte de la resistencia, entonces que siempre las capacidades son importantes. Y bueno, durante los 10 años en el atletismo estuve a un pelito de batir el récord nacional, pero no lo pude lograr, pero yo muy orgullosa de poder haber participado y haber representado muchas veces a Bolivia. Bueno, ahí comentabas que representabas a tu país dentro del atletismo, después ya te insertas de manera profesional en el fútbol. Y cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios como futbolista profesional en una actividad que en aquellos años, no solamente dentro de nuestro país que es Chile, sino que a nivel sudamericano, costó bastante para que se fuese profesionalizando de forma paulatina? La verdad que el fútbol en Bolivia sigue siendo amateur, pero lo que queremos lograr a un futuro no muy lejano es eso, ¿no? Que se profesionalice, que empecemos a vivir del fútbol, pero que por ahora no es así y tenemos que seguir trabajando, estudiando y entrenando y haciendo lo que nos gusta, que es el fútbol. Perfecto. Ahora quería consultarte lo siguiente. Ahí tuviste tu carrera, claro está, y lo otro es que también uno de tus mayores logros dentro de tu carrera como futbolista es haber representado a tu país de forma profesional y también siendo su capitana, cosa que hasta el día de hoy lo eres. ¿Qué simboliza para ti ser una de las mayores exponentes del fútbol boliviano y portar esa jineta que es importante para un futbolista, que es la de ser un capitán? Bueno, creo que significa la responsabilidad que uno tiene a la hora de los entrenamientos, la disciplina que tiene en su vida diaria, no solamente dentro de la cancha, sino fuera. Creo que para mí el llevar el cintillo, más allá de tener una responsabilidad, yo creo que es un premio al esfuerzo que uno hace a lo largo del trabajo, ¿no? No solamente... en la selección, sino en mi club, trato de inculcar de que el cintillo se lo tiene que ganar y la persona que se lo gane es porque realmente lo merece. Profesora Carla, ¿alguna pregunta que tenga en estos momentos? Ahí estamos con algún inconveniente, no podemos escuchar a Carla. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Perdón. Sí.
Yo quería preguntarle, bueno, hemos visto, hemos averiguado también mucho su carrera, ha estado en Copa Libertadores, vasta experiencia, pero hay un simbolismo que yo quería que tú nos comentabas, que nos comentaras, perdón. ¿Qué significa para ti tener el número 18 en tu camiseta? Bueno, a lo largo de mi carrera siempre he tenido bastantes compañeras, casi con las mismas características mías, y una de ellas fue Natalie Rivero, en el año 2004 en adelante. Ella es una 9 neto también, gran jugadora, y por ese año yo usaba la 9, y bueno, quise hacer el gesto que hizo Iván Zamorano con Ronaldo en el Inter, de cederle la 9 y yo quedarme con la 18. Obviamente que yo no le puse el signo más, pero eso para mí significa que 1 más 8 es 9, así que desde ese año que se fundó también mi club en Forma Santa Cruz, actualmente Deportivo Ita, llevo la casaca 18, y en la selección boliviana llevo la 9. Por eso es que a lo largo de mi vida y de mi carrera siempre digo que soy Bam Bam 918. Mira qué tremendo eso, uno de los mayores referentes de nuestro fútbol nacional, como es Iván Zamorano. Tú lo plasmas también como influencia en tu carrera, no solamente en el plano deportivo, sino que en el plano más de cábala, porque Zamorano siempre le gustaba aportar la número 9, y cuando se la cede a Ronaldo en el año 1998, porque en ese entonces Ronaldo usaba la 10, Zamorano la 9, llega Roberto Baggio, le pasa la 10, Zamorano gentilmente le cede a Ronaldo la 9 y aplica este concepto que es el 1 más 8, que es el único futbolista que ha aplicado ese símbolo a nivel mundial, y tú también lo muy querías plasmar. Yo lo encuentro maravilloso. Y acá tenemos un posteo en nuestro streaming, ya vamos a leer paulatinamente, que es de un referente de nuestro fútbol nacional femenino, que es Claudio Quintiliani. Me imagino que tú lo ubicas, Maite. Sí, bastante tiempo también me ha hecho seguimiento, y bueno, siempre he recibido mensajes positivos de su persona, y bueno, le mando un saludo cordial. Sí, él nos dice que acá está muy honrado que tengamos acá en nuestro programa a una tremenda máquina de fútbol, refiriéndonos en ese caso. Señala lo siguiente: saludo a esa tremenda máquina, una tremenda jugadora que por recursos no pude traer a Palestino. Y en la interna, bien, el profesor Claudio me contaba que tú le hiciste sufrir varios dolores de cabeza cuando él fue entrenador de la selección chilena y cuando jugaron en contra de nosotros, y ahí obviamente obtuvieron un tremendo triunfo. Sí, recuerdo muy bien esa selección. Yo estaba parada durante 2 años porque tenía problemas de pase, no estaba jugando fútbol, y fui convocada por el entrenador, y bueno, asistimos a esos 2 partidos que eran clasificatorios también en un sudamericano, y bueno, le ganamos a Chile, lo goleamos, pero bueno, Bolivia quedó ahí y Chile ya participó de un mundial y nosotros seguimos creciendo. Perfecto. Silvia, a ti en este caso, ¿qué te ha parecido la carrera que ha llevado Maite? Me imagino el tremendo ejemplo que es para las futbolistas mujeres de tu país. Sí, la verdad que sí. Yo creo que para cada una de las jugadoras de acá de Bolivia es un ejemplo a seguir, porque, pucha, verla jugar, entrar primero o segundo tiempo y la velocidad que tiene y siempre entrar a marcar gol, entonces es espectacular prácticamente. Y la primera vez que la conocí yo fue precisamente en una de las coberturas que hicimos, y bueno, era la premiación, ¿no? Y ella salió como goleadora. Y para mí impresionante porque, pucha, primera vez que la conocía y ya tenerla ahí enfrente, entonces la verdad que es un honor poder estar y compartir con ella, ¿no? Sobre todo lo que es el fútbol. Y ahora ya de parte de Fútbol Conet, ¿no?
Sí, cuéntanos al respecto, porque ustedes como aplicación y también Fútbol Connect es parte de Ataque Directo, cosa que de todo corazón agradecemos. ¿Cómo ha sido el trabajo que han llevado ustedes para la difusión no solamente del fútbol profesional de su país, sino que también del fútbol femenino boliviano? Porque hemos observado el trabajo que han realizado y ha sido bastante arduo, sobre todo de tu parte, Silvia. Sí. La verdad que sí, don Roberto fue el que dio inicio a todo este gran proyecto que se ha tenido marchando junto con la señora France, que se encuentra en Estados Unidos. Entonces ellos dos fueron los que iniciaron el proyecto de darle seguimiento al fútbol femenino, darle cobertura. Y ahora, ¿no?, con la aplicación que ha salido, la aplicación Fútbol Connect, que es para jugadores, entrenadores, aficionados y todas las personas, ¿no?, que son parte del fútbol, para que ellos puedan darse a conocer y a través de la aplicación, ¿no?, crearse un currículum prácticamente como jugador o como entrenador y también las personas que son amantes al fútbol. Sí, ahí estamos viendo en estos momentos imágenes, obviamente, de la carrera de Maite con el paso de los años y también, en tu caso, Silvia, el trabajo que llevas a cabo con Fútbol Connect y también cuando tú practicas fútbol en tu país. Me imagino que para ustedes que son pioneras de este deporte en Bolivia ha sido un trabajo gratificante y acá, por lo que podemos divisar en las redes sociales, la gente lo está manifestando de esa forma. Acá tenemos un posteo que quiero compartir, que es de nuestro entrenador del cuadro de Unión Calera, categoría sub-15, el profesor Carlos Acuña, que dice lo siguiente: hola, buenas noches. Hace 2 años tuve la posibilidad de dirigir en un equipo. Espera un momento que tengo un inconveniente. Claro, decía que hace 2 años tenía la opción de dirigir en un equipo y en ese caso tuvo la suerte que había visto jugar a Maite. Ahora sí, que tuvimos un pequeño percance y ahora lo vamos a leer con más calma. Acá está. Hace 2 años tuve la posibilidad de dirigir en un sudamericano en Cusco, Perú, y tuvimos la posibilidad de ver jugar equipos bolivianos, ya sea masculinos y femeninos, y una de sus características principales era la condición física, tal y como lo había señalado Maite al principio del programa. La pregunta que te realiza Carlos es la siguiente, Maite. ¿Cuál es la forma de entrenamiento que tienen ustedes? ¿A qué se basa su metodología de trabajo o si esa condición le da más importancia por sobre otras cualidades del fútbol como tal? Bueno, no, sin duda de que en el fútbol las cualidades individuales no son importantes, más son las cualidades grupales y bueno, simplemente que tratamos de trabajarlas. Ahorita, en este caso de la cuarentena, trabajar un poquito en lo personal, un poquito la cualidad más fuerte, pero nuestra metodología es integral, siempre trabajamos integral y bueno, trabajamos mucho en el tema de futbolístico, sobre todo con el Club Deportivo Ita, bastante el trabajo táctico. Perfecto. Profesora Carla, ¿alguna consulta? Sí, yo quería consultar lo siguiente con respecto a cómo ha llevado o cómo has visto tú cómo se ha evolucionado el fútbol boliviano. Sabemos que tú llevas aproximadamente 20 años siendo futbolista, bueno, y con tu también historia como velocista, ¿verdad? Desde tu comienzo hasta ahora, ¿cómo tú puedes analizar si es que el fútbol boliviano ha crecido, ha decaído, etcétera? Yo diría que se ha estancado, que lamentablemente nuestra realidad es esa. Es por eso que aún, bueno, fuera de cámara hablaba yo de que si queremos que nuestro fútbol boliviano crezca, tenemos que unirnos. Me refiero a unirnos dirigentes, periodistas, jugadoras, cuerpo técnico, para que siga creciendo. Mi primera selección fue el 98, trabajamos 20 días. Mi última selección fue el 2019, trabajamos 20 días. Entonces, yo creo que nos hemos estancado, no hemos retrocedido porque ha habido nuevas figuras. En Bolivia hay mucho talento, jugadoras con talentos innatos que necesitan ser explotados. Pero lamentablemente que cuando vamos a una selección no tenemos el tiempo necesario. Y eso es lo que yo pido siempre,
en cualquier entrevista que usted vea, siempre voy a pedir que necesitamos trabajar un poquito más, necesitamos tener un poquito más de apoyo de los dirigentes de la federación para que nosotros también vayamos con igualdad de condiciones a competir, porque también el sueño de una jugadora boliviana es poder lograr una clasificación a un mundial, como alguna vez lo hizo nuestra selección masculina. Nosotros también tenemos sueños, pero si no nos dan el tiempo necesario para poder lograrlo, como que está difícil. Y bueno, en nuestro fútbol local, que es Santa Cruz, ha crecido bastante. Nuestra liga ya tiene 27 años, pero queremos un poquito más también, ¿no? Queremos que la liga siga trabajando para que nuestro fútbol crezca, para que siga promocionando a muchas jugadoras, porque en la liga cruceña hay dos categorías, la B y la A. En la A existen 14 equipos y en la B existen 15, entonces necesitamos que las jugadoras sean promocionadas y sean también como muchas jugadoras de otros países que vayan a jugar al exterior, porque talento sin duda tenemos. Y mientras no haya ese apoyo en general, yo creo que muchas de nosotras vamos a quedar con el sueño de que alguna vez pudimos haber logrado alguna clasificación a un mundial. Claramente. Y con respecto a eso, perdón, Gonzalo, te quería consultar, ¿han habido o este último tiempo alguna organización que pudiese a ustedes ayudarle en ese sentido? Por ejemplo, acá en Chile, hace 3 años, si no me equivoco, está la ANJU, que es una asociación que se reunió para ver todo el tema de los derechos de las futbolistas, mejoras, etc. ¿Allá en Bolivia se ha podido organizar algo similar? No. A lo mucho ha habido dos reuniones de las jugadoras con más experiencias de Santa Cruz, no a nivel nacional, que queremos un poquito ir viendo, ¿no? Cómo podemos hacer para que nosotras tengamos el apoyo y podamos también, al igual que los hombres, tener a alguien que nos defienda los derechos de las jugadoras. Pero estamos trabajando en eso y bueno, queremos que nuestros dirigentes vayan viendo un poquito más y apoyando al fútbol femenino. Pero es un paso que queremos dar y bueno, eso es trabajo de todos y con unidad de todas las jugadoras. Perfecto. Y en ese caso, como decía Maite, Silvia, ¿qué aporte crees tú que la aplicación Fútbol Connect ha brindado para con el fútbol femenino? Porque como tú lo comentabas, ha sido lento este proceso, pero muy significativo para que se vayan a dar a conocer las futbolistas de tu país. Claro que sí. Primeramente, Fútbol Connect empezó dándole cobertura prácticamente a lo que es el fútbol femenino acá en Bolivia, porque si bien Maite conoce muy bien esto, el fútbol femenino en Bolivia no se conocía. Las personas prácticamente que jugaban, por ejemplo, los hombres, no sabían que existía el fútbol femenino, no sabían que existía una liga femenina acá en Santa Cruz. Entonces, primeramente nosotros llegamos a darle cobertura, a darle visibilidad a esas jugadoras que, como decía Maite, hay talento acá en Bolivia, pero las personas no los conocían. Los medios de comunicación de acá de Bolivia tampoco se le daban la cobertura necesaria que es importante, ¿no? para que se conozca que existe un fútbol boliviano, que se conozcan que hay talentos como Maite, como Ángela Cárdenas, como Paola Álvarez, que ahora están jugando en otros equipos, ya no acá en Bolivia, pero han conseguido nuevas oportunidades, ¿no? Y esto gracias al apoyo que nosotros les hemos brindado y también con la aplicación, ¿no? Porque, como ya les mencionaba, es una aplicación de manera internacional, donde la jugadora puede subir sus entrenamientos, sus goles, sus jugadas, para que otros entrenadores puedan abrirles nuevas oportunidades, no solamente acá en Bolivia, sino que también en cualquier otro país que ellas deseen jugar. Entonces creo que la aplicación es parte importante porque esto es de mucho beneficio para cada jugadora boliviana, pero no solamente boliviana, sino también para cualquier entrenador o árbitro. Podríamos decir en este caso que es una especie de currículum, como se dice cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo, es la aplicación que
que es Fútbol Connect, para con la jugadora, para que vayan mostrando su carrera, los inicios, la actualidad, videos de presentación, para que si por esas cosas se llega a la instancia que algún miembro de un club vea el trabajo que han realizado, pueda optar a ese club como tal. Exactamente. Es una aplicación netamente para, se podría decir, como usted ya lo mencionaba, un currículum para un jugador, donde ahí puede el jugador anotar su nombre, el número de camiseta, los campeonatos, en qué equipo juega, también puede seguirnos las noticias de fútbol en general, seguir los partidos, pero sobre todo para el jugador, ¿no? Que es importante para él subir sus videos, subir sus fotos, porque un entrenador llega a conocer a los jugadores por el trabajo que los jugadores vienen realizando. Y en ese caso... Exactamente. En ese caso, mi estimada Carlita, quiero saludar a nuestro gran amigo y aprovecho de darle las gracias públicas porque él fue el responsable de las tremendas invitadas que tenemos el día de hoy, que es mi gran amigo personal, Manuel Sánchez, que es representante de Fútbol Connect Chile, que también está haciendo un trabajo sumamente admirable con la aplicación acá en nuestro país, que paulatinamente ya está dando que hablar, y hay algunos clubes que ya están haciendo un trabajo para con ellos, que es el caso de Real San Joaquín y también el Club Atlético Central, lo cual habla muy bien de esto, porque la idea es dar a conocer el trabajo que realizan en este caso los muchachos, y la idea paulatinamente también es que las muchachas, ya sea el club deportivo que sea, puedan mostrar su talento y tener mayores posibilidades de crecimiento profesional, mi estimada profesora Carla. Exacto, es una vitrina súper importante y que ojalá vaya tomando fuerza también, y nosotros como medio de comunicación y Fútbol Connect en este caso, se puede hacer una tremenda alianza, como lo comentábamos. La ficha de los jugadores es algo muy importante y claramente va a servir para que ellos se den a conocer, puedan tal vez tener posibilidades de emigrar de clubes, etcétera. Y claro, y el trabajo también ahí de la observación de los DTs. Así que es muy positivo contar con esta aplicación, y también quería aportar, también Fútbol Connect hace cápsulas, si no me equivoco, también tiene momentos de también entrevistar algunos jugadores. ¿Es así, Silvia? Así es, la verdad que antes de que ocurra esta cuarentena, entonces se hacían programas, cápsulas, juntamente con los colegas de Andrés y Diego, estos se hacían grabados, pero ahora ya se optó por hacer las transmisiones al vivo, y también hay un programa de precisamente ahora los lunes que se hacen con Rodrigo, a cargo de Rodrigo, que es el que hace entrevistas a los jugadores de la Liga Profesional de acá de Bolivia. Seguimos en estos momentos con nuestro programa a través de la señal de Tu Zona X. Aprovecho de saludar a nuestro DJ, a DJ Fakir, quien es el responsable que esta transmisión salga a través de nuestro Facebook Live Streaming. Y por supuesto queremos saludar a toda la gente que está sintonizando. Hay muchos saludos, ya los vamos a ir leyendo paulatinamente. Acá tenemos a una gran amiga que es Silvana, que está mandando saludos. Dice: saludos Gonzalo, Carla, y muchas felicidades por el programa. Y tenemos una pregunta de la profesora Paola Mendoza, entrenadora del cuadro adulto de Unión Calera, que dice lo siguiente, que es para Maite: ¿qué entrenadores o entrenadoras admiran a nivel nacional e internacional, muchachas? Bueno, en lo personal admiro mucho a dos entrenadores aquí en Santa Cruz y a nivel Bolivia. El primero es porque me dio el incentivo y la confianza para empezar mi carrera, que es el profesor Hernán Melgar, que le dicen Vinchita o Viejo. Y el segundo es el profesor Otto Napoleón Cardoso, que siempre está motivándome y apoyándome en todo sentido, como jugadora y como futura entrenadora. A nivel internacional, la verdad que no tengo a ningún entrenador ni entrenadora. Por ahora simplemente admiro mucho a estos dos entrenadores excelentes
y bueno, más que todo jugadoras son las que admiro. Y en tu caso, Silvia, ¿algún referente en ese caso como entrenador, entrenadora dentro y fuera de tu país? Sí, yo concuerdo con Maite. Admiro mucho al profesor Otto Napoleón Cardoso, que ha sido parte importante de las selecciones femeninas acá en Bolivia, a pesar de no contar con el apoyo de parte de los organizadores, de los que administran acá el fútbol en Bolivia. Él ha trabajado, ha tratado de dar lo mejor de él para que las jugadoras se sientan motivadas, sientan esa confianza para poder enfrentar todos los partidos y los torneos internacionales que han afrontado. Entonces, yo creo que me quedo con el profe Otto, que es parte importante de acá de Bolivia. Profesora, por favor. Sí. Y quería comentar también eso que ustedes dicen, que ambas reconocen al DT, que no teniendo el apoyo, me parece, no sé, me hace un poquito de ruido que él haya marcado también sus carreras. O sea, él, claro, seguramente, como ustedes nos cuentan, la Federación Boliviana de Fútbol no está como tan inserta en el fútbol femenino, pero don Otto Napoleón ha estado bastante tiempo ya a cargo de las selecciones nacionales bolivianas. ¿Cómo es el proceso en sí de en este caso, de seleccionar? Porque Maite nos comentaba que el fútbol boliviano aún no es profesional. Todavía tiene esa nomenclatura de ser amateur. ¿Cómo llegan a organizarse entonces para armar las selecciones bolivianas? Hace una preselección a nivel nacional. La mayoría de las convocadas son de Santa Cruz. Pero siempre traen jugadoras de todos los departamentos. Otro departamento que es fuerte en el fútbol femenino es Tarija, Cochabamba, y bueno, después trae una jugadora o dos jugadoras del Beni, de Oruro. Entonces trata de integrar la selección en general, y bueno, así la conforma. Tiene una preselección de una semana y después ya queda con muy pocas jugadoras para luego quedarse con las últimas 18 o 22 jugadoras que vaya a tener para conformar la selección. En ese caso, también tenemos acá una pregunta que realiza la profesora Paola Mendoza, que es en base a lo que tú hablabas, Maite, que tiene relación por la organización del fútbol femenino, como tú comentas. Todavía no es de carácter profesional en Bolivia, pero se está trabajando para lograr aquello. Y dice lo siguiente, que es una muy buena pregunta, que acá la tenemos. Dice, ¿existe una base formativa femenina en Bolivia a nivel de federación? Y en base a eso pregunta lo siguiente, ¿el gobierno es partícipe del desarrollo del fútbol femenino de su país? La primera pregunta es no. La segunda también es no. No existe una formativa a nivel federativa. Como les digo, lastimosamente no hemos estancado y tenemos muy poco de tiempo. Bueno, el entrenador que esté al mando siempre tiene muy poco tiempo de trabajo con las selecciones. Lo tiene que hacer rápido y decidir con cuántas jugadoras se va a quedar. Y bueno, no tiene más tiempo de un mes simplemente para elegir a las jugadoras que van a ir con ellos. El año pasado la federación apoyó bastante, estuvieron haciendo un proceso, pero que lamentablemente después del sub-20 retiraron al profesor Otto Napoleón Cardoso, que venía haciendo un proceso con la sub-17, y bueno, pero no existe ese apoyo que muchos quisiéramos, ¿no? Que es la formativa. Wow. ¿Qué le puedo decir, profesora? Es complejo la situación que viven ellas, y aún así son guerreras, son luchadoras y siguen firme con su sueño en pos de la profesionalización del fútbol femenino boliviano, y las felicito por ello, las admiro en ese sentido, y en lo personal, de todo corazón, les deseo que sigan con ese sueño, con ese anhelo, que el fútbol boliviano femenino, con los talentos que ustedes poseen, se profesionalice de una buena vez. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que
que sí, es importante, ¿no? Tenemos una selección sub-17 que la he visto trabajar y que esa nos ilusiona bastante, esperando de que, bueno, una vez acabe toda esta pandemia, ellas vuelvan a entrenar y, bueno, hay mucho talento en esa categoría y, bueno, ojalá nos representen de la mejor forma. Exactamente. Y yo quería volver un poquito más a tu carrera, a tu experiencia como futbolista. ¿Cuál ha sido el gol o el momento que más atesoras en tu carrera? Ahora mismo es, bueno, no sé si por algún significado, pero por la jugada en sí, de donde nace para mí el mejor gol de mi carrera, es el que hice en la Copa Libertadores el 2018 al equipo de Perú, el primer gol. Ese es uno de mis mejores goles que tengo en mi carrera y bueno, creo que no lo voy a olvidar, pero tengo muchos, como le digo. Es difícil poder marcarle a equipos de Brasil, y otro de los goles más bonitos que tengo es el que le hice al Corinthians el 2017. Perfecto. Oye, Maite, lo que te quería consultar en base a lo que tú estabas comentando, obviamente tiene relación con la Copa Libertadores, que tú también tienes una rica historia que contar al respecto. Año 2013, goleadora con el cuadro de Mundo Futuro con 7 tantos, y año 2017 con el Deportivo Ita, también fuiste goleadora. Me imagino que la Copa Libertadores para ti significa algo muy importante dentro de tu carrera, y en base a eso, ¿qué rivales tuviste que enfrentar en todo este periodo? Porque me imagino que hay varias rivales dentro del fútbol femenino sudamericano que tú pudiste conocer y también adquirir lecciones. Sí, la verdad que ese torneo es muy lindo, es muy competitivo, pero mi inicio en una Copa Libertadores no fue de gran agrado, ya que me lesioné la rodilla el 2009 en la primera Copa Libertadores. Y bueno, me enfrenté a rivales como, bueno, diría selección ese año, que fue Santos, donde estaba Marta, donde estaba Cristiane, estaba Formiga. Era una selección y, bueno, lamentablemente perdimos, nos golearon y fue en ese partido que yo sufrí una lesión que a futuro me llevó a tomar decisión de dejar el atletismo, porque fue una lesión de rodilla y como no tenía apoyo para poder recuperar, así que lo dejé y tuve que dedicarme netamente al fútbol. Pero de ahí en adelante creo que los números impares en mi carrera deportiva y en Copa Libertadores me ha ido muy bien. Tengo actualmente 12 goles en Copa Libertadores y 2013 y 2017 han sido años muy inolvidables para mí y bueno, muy muy orgullosa, porque además de haber sido la única jugadora en marcar a los tres equipos en el grupo de la serie, así que yo estoy muy muy contenta y muy feliz. En esa serie, justamente el 2013, lo comentábamos también tras cámara, te tocó enfrentar a Colo-Colo, y ese partido estuvo muy peleado. Coméntanos un poquito cómo fue esa sensación, y ahí se jugaban ustedes el paso a la semifinal. Sí, ese partido fue duro, fue difícil, tenemos un gran equipo, queríamos un poquito más, pero no se pudo. Y ahí estábamos ganando 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, hasta que nos empataron. Y bueno, creo que siempre el talón de Aquiles de los equipos bolivianos es el estado físico. Y sufrimos hasta el final, y la luchamos mucho. Todas las jugadoras dejaron todo, como siempre, en la cancha, hasta el pitazo final que me acuerdo muy bien, era una árbitra brasilera, y bueno, clasificamos a cuartos de finales para jugar la liguilla, ¿no? Nos tocó el siguiente partido con formas íntimas, estábamos muy motivadas y pensando en dar el siguiente paso, pero creo que nos confiamos mucho y bueno, formas íntimas nos ganó después y nos quedamos nuevamente por pelear el tercer lugar y nuevamente nos tocó Colo-Colo. Perfecto. Ahí tuvieron ahí la pelea que nos comentaba ahí de quién salía con el trono de goleadora. Sí, ahí la verdad que
Empecé a conocer a Vanini, una gran referente a nivel mundial y capitana de su selección. Pensé en un principio que era chilena, pero ya después me enteré que no. Y excelente jugadora, hasta el último partido lo luchamos. Y bueno, creo que todos los premios individuales que he logrado a lo largo de mi carrera ha sido gracias a todas esas compañeras que he tenido en los equipos que me ha tocado jugar. Y yo agradecida por los momentos inolvidables que hemos pasado juntas. Bueno, en ese caso, Maite nos comenta su experiencia a nivel ya de Copa Libertadores, y obviamente le quiero aprovechar de consultar a Silvia. ¿Cuál es para ti tu mayor experiencia representando en este caso a Fútbol Conet? El trabajo que te ha enriquecido dentro del plano del fútbol femenino, ¿cuál crees tú que es el más relevante? Yo creo que han sido sobre todo el trabajo de campo que hemos hecho durante los inicios, porque nos ha costado mucho, sobre todo estar durante las coberturas, porque como acá en Santa Cruz no se juega en canchas o estadio, se podría decir. Entonces, el campo deportivo donde las jugadoras, donde se juega la liga femenina, no tienen buenas condiciones, y nosotros hemos estado ahí bajo sol, bajo la lluvia algunas veces. Creo que esto ha sido parte del sacrificio que hemos hecho por el fútbol femenino. Entonces, creo que esto nos ha ayudado igual a nosotros como experiencia, ¿no? Porque vivirlo, sentir lo que ellas sienten, ¿no? Porque domingo a domingo estaban ellas presentes para jugar cualquier partido. Entonces, creo que esto ha sido la experiencia más enriquecedora para nosotros. Mira, les tengo una sorpresa en este momento. Escribe Roberto Tellería, dice lo siguiente: saludos al programa y por darle el espacio al fútbol femenino y a nuestra referente Maite. Saludos a Silvia, también, que representa y hace una gran labor en Fútbol Conet. Eso también habla muy bien de ustedes, porque, bueno, Maite, tú en el aspecto futbolístico has dejado una huella, y hay muchos capítulos que me imagino que vas a escribir. No me refiero obviamente en el plano como jugadora, sino que como entrenadora, que ya vamos a hablar al respecto. Y en tu caso, sí, Silvia, haces un trabajo dentro del plano periodístico a una rama que paulatinamente tiene que seguir creciendo a nivel sudamericano, y con Fútbol Conet quieren ser un gran aporte, y lo están haciendo, porque se ha visto esos beneficios no solamente en tu país, sino que en otros países de Sudamérica. Sí, la verdad que sí. Es parte importante, ¿no? Y nosotros queremos ayudar a que el fútbol femenino en Bolivia crezca y que se le dé, ¿no?, esa visibilidad a las jugadoras que tanto lo necesitan. Y aquí les quiero compartir lo siguiente, que nuevamente nos pregunta acá nuestra profesora Paola Mendoza, que dice así: la Conmebol decreta que todos los equipos, clubes federados, deben tener representantes competitivos. En este caso, cuando un equipo masculino participa en un torneo internacional, tiene que tener sí o sí, según la normativa de Conmebol, una rama femenina. Y en este caso, debe estar proporcionado con las garantías básicas, lo que es salud, infraestructura y contratos. En Bolivia, al parecer, por lo que ustedes nos comentaban, todavía no se ha ido aplicando esta normativa. Y en este caso también señala: ¿a qué se debe esto? ¿Por qué creen ustedes que no está aplicándose esta normativa para con el fútbol femenino de su país, que es la salud, la infraestructura, los contratos y la seguridad para con ustedes? Bueno, el Club Deportivo Ita tenía convenio el año pasado con el Club Royal Party, que simplemente era un convenio económico. No nos podían ofrecer infraestructura porque su infraestructura de ello era muy lejos. Nosotras no podíamos asistir porque, como le digo, en Bolivia no es profesional, es amateur, y muchas de mis compañeras trabajan durante el día y estudian, y durante la noche es donde nosotras entrenamos, y el campo deportivo de Royal Party no tiene iluminarias y es muy lejos.
así que por ese motivo el aporte que daba era económico, pero que ya cumplió, y que si no se está dando es porque la federación tiene algo de culpa en no hacer cumplir lo que dice la CONMEBOL, pero que como nosotras somos jugadoras no podemos hacer grandes cosas, sino que los dirigentes, simplemente nosotras cumplimos con el club, cumplimos con ir a entrenar. Más allá de eso, como usted dice, admiramos mucho a la jugadora boliviana, porque lo que hace es por pasión y no por dinero ni por un sueldo mensual. Yo creo que eso es lo que queremos a futuro, que nuestro fútbol masculino apoye al femenino, porque ellos tienen condiciones para poder apoyar, y esperemos que los clubes crezcan, ¿no? Y nosotros queremos crecer junto con los hombres, porque la verdad que el apoyo de ellos también es fundamental. Nosotros como Club Deportivo Ita, sí, también somos agradecidos con el Club Royal Party, porque gracias a ese dinero económico nosotros hemos invertido en jugadoras extranjeras. Ha sido el único club que ha llevado el año pasado a Copa Libertadores, perdón, al torneo nacional, dos venezolanas y una colombiana, que actualmente no hemos quedado por pocos recursos económicos, solamente con una jugadora extranjera que es Estefanía Orrego, que está actualmente en el club, pero que más allá del cumplimiento de la norma, no se está cumpliendo como tiene que ser. Claramente no se está cumpliendo, y yo también me la escuchaba atenta, Maite, y también me hace referencia, bueno, acá en Chile tenemos un fútbol, entre comillas, profesional, tampoco digamos que es un fútbol profesional. Tenemos seguramente, bueno, en este caso hay clubes que prestan nombre, hay una liga, que hay un ordenamiento quizá más importante, pero en sí sigue siendo amateur el fútbol. O sea, hay solamente tres equipos que cuentan con contrato, y la mayoría de los otros, que son 14, 15 equipos en este caso de la primera B, porque se dividen dos zonas para que las chicas entiendan un poquito, es la primera A y la primera B, y la primera B se juega por zonas. Y la primera A es un torneo grande, digamos, que abarca todo el país. Pero también siguen habiendo falencias. Ahora sí, yo vuelvo a consultar o hacerme la pregunta. El presidente de la Federación Boliviana no hay ningún estatuto, cuando él se presentó no hay, pero nada con respecto al fútbol femenino. Porque yo estuve escuchando seguramente o entraron como la disputa para hacer sede del Mundial 2023. ¿Es eso así? No sé si Maite, tú estás enterada de eso. Entonces no me cuadra un poquito lo que sucede en Bolivia. Sí, escuchamos que Bolivia había pedido ser sede, y para ser sede hay que tener muchas cosas. Lo he experimentado como jugadora, y Bolivia cumple con eso, ¿no? De infraestructura, de seguridad, todo, pero no cumple con otras cosas, con la jugadora, que eso es lo principal, porque nosotras somos importantes para el fútbol femenino, nosotros hacemos crecer el fútbol femenino a nivel local y a nivel internacional. Entonces la federación, por eso es que digo y vuelvo a recalcar, de que si queremos que nuestro fútbol boliviano crezca es de la mano de todos, dirigentes, jugadoras, periodistas, cuerpo técnico, y mientras nuestra federación no nos dé la importancia que se necesita, porque a nivel mundial el fútbol femenino está creciendo y tiene apoyo económico como lo tienen todos, aquí no pasa eso. Y esperemos que vaya cambiando poco a poco para que nosotras como jugadoras tengamos las condiciones de poder trabajar y a un futuro vivir del fútbol, ¿no? Que eso es lo que queremos. Exactamente, exactamente. Como tú comentas, es importante en este caso conocer esas realidades, porque a veces uno se cierra o piensa que también uno está inserto en algo muy negativo. En este caso nos damos cuenta que también hay falencias cercanas, en este caso en Sudamérica, y es importante tal vez pensar, y estoy tal vez sonando un poco, pero organizar algo en común en Sudamérica, una asociación sudamericana de fútbol femenino, se me ocurre,
ir apoyando a distintos países que están a lo mejor un poquito más atrás, otros que están más adelante. Eso creo que sería muy positivo y serviría también para abrir los ojos a los dirigentes, a los presidentes de los equipos, porque finalmente, claro, Conmebol exige algo o ponen un papel el decreto tanto que tiene que haber fútbol o que tiene que haber esto. Pero finalmente nadie lo fiscaliza, no hay una pena si es que eso no ocurre. Entonces tenemos que a lo mejor buscar otra estrategia y unirnos, como dice Maite, en pro de eso. Creo que sería súper positivo y engrandecer aún más la labor de nosotros, en este caso de las futbolistas mujeres, porque son estudiantes, son trabajadoras y aparte futbolistas. Entonces, mamás incluso. Así que sería una tremenda idea que alguien la tomara, que empezáramos a trabajar en eso, sería súper, súper importante. Así es, sin duda que nuestro fútbol boliviano está estancado, pero con mucho talento y mucho potencial por trabajar. Y bueno, esperemos recibir el apoyo de otras asociaciones para que el fútbol femenino siga creciendo. En transcurso de estos días iba a dar a conocer el nuevo entrenador de la selección, o entrenadora, porque desean que sea una mujer, independientemente quién sea. Ella necesita o él necesita el tiempo necesario para trabajar como tiene que ser con una selección. Entonces, siempre se la va a apoyar para que nuestro fútbol siga creciendo y mostremos una mejor imagen del fútbol boliviano. A pesar de las limitaciones que tengamos, siempre estoy muy orgullosa de las compañeras que dan vida y alma a la selección, a la camiseta. Conozco compañeras que inclusive hasta lesionadas juegan porque esto es lo que amamos, esto es lo que nos apasiona. Y más allá de eso, siempre un jugador es orgulloso de vestir la camiseta de su país. Y en base a eso, Maite, y también te lo consulto a ti, Silvia, porque ustedes estaban hablando que igual están tratando de conversar no solamente con la misma Asociación de Fútbol Boliviana, sino que también con referentes. Tú, en tu caso, ¿has tenido contacto, por ejemplo, para saber la opinión de referentes como Marco Antonio Echeverri, Vladimir Soria, Carlos Truco, Platini Sánchez, que son referentes del fútbol masculino boliviano, pero también son una voz autorizada, no solamente para apoyarlas a ustedes, sino que también a las ramas juveniles en pos del crecimiento del fútbol boliviano y tener los logros que ellos tuvieron durante la década de los 90? No, en lo personal y bueno, a lo largo de toda mi carrera, en ningún momento hemos sentido ese apoyo ni hemos tenido un llamado para poder ver la forma de cómo hacer crecer el fútbol femenino, pero obviamente que hay muchos de los jugadores que sí admiran el trabajo que hacemos. Más allá de eso, no hubo otra conversación con ellos. En cuanto a nosotros, creo que don Roberto tuvo oportunidad de poder conversar, intentó poder conversar y poder llegar a un acuerdo, pero prácticamente las posibilidades no fueron las correctas, entonces no se llegó a concretar algo para que fuera beneficioso para el fútbol femenino y creo que, como lo dice Maite, no se ha dado la posibilidad. Acá la gente se está manifestando al respecto. Tenemos acá el posteo de Luisa González que dice lo siguiente: qué fome que las chicas que juegan con mucho talento y pasión no tengan el apoyo que realmente se merecen. Sigan luchando, muchachas, por algo, somos mujeres guerreras. Cosa que en este caso, en base a lo que dice nuestra auditora, yo estoy totalmente de acuerdo. Encuentro muy admirable lo que hacen ustedes para con el fútbol femenino boliviano. Bueno, nosotros lo vivimos con Carla. Carla, más que nada, que lleva años luchando acá en pos del fútbol femenino chileno, también ha visto esa cruda realidad que ha sopesado, pero aún el sueño y esa llama por lograr los anhelos por parte de ustedes se mantiene viva, y eso es lo que quieren impregnar, en tu caso, Maite, en tus compañeras, en las futuras generaciones, y en tu caso, Silvia, a través de esta posibilidad para que las muchachas se vayan mostrando a través de las redes sociales para tener un mayor progreso en su carrera profesional.
Sí, la verdad que sí, queremos que las futuras generaciones sigan motivadas para que no se rindan en el camino. Es importante que ellas sueñen al igual que nosotras, las jugadoras ya que son llamadas referentes, ellas tienen que soñar de la misma forma y trabajarlo, ¿no? Que eso es lo más importante. Creo que el año pasado lo hemos demostrado en esos 21 días de entrenamiento y de tener 4 partidos internacionales, quedamos como con un nombre de guerreras, las guerreras de la verde, porque demostramos que como mujeres somos capaces de muchas cosas y una de esas es poder demostrar que en poco tiempo uno también puede lograr resultados. Y ese mes de 2019, en junio, lo hemos demostrado y creo que tenemos ya somos conocidas acá en Bolivia como las guerreras, las sub-20 como las verdes, las guerreritas. Entonces, creo que como fútbol boliviano y como jugadora de la absoluta, hemos dejado una buena imagen para las nuevas generaciones. Súper admirable lo que han hecho, muchachas. De verdad, yo me saco el sombrero con ustedes y nada más que esperar que este apoyo tan anhelado llegue pronto. O sea, es algo que ya no sé si merecemos, es nuestro espacio que tenemos que tener. Me llama la atención que ningún futbolista, en este caso de los referentes de su selección, nunca hayan tenido una deferencia o ni siquiera conocer, quizás ni saber, que hay fútbol femenino. Me parece obviamente negativo, pero bueno, yo les mando mucha fuerza, perseverancia nomás, seguir adelante. Y como lo dije anteriormente, creo que sería súper importante asociarse, unirse más a ustedes como futbolistas y exigir lo que se merece. Ya hace mucho tiempo ya. Es nuestro espacio, como lo vuelvo a reiterar. Así que ojalá que esto cambie pronto. Porque si se quieren postular a estar en un mundial, tienen mínimo que tener apoyo y estar más presente con las jugadoras. Y eso a la FIFA lo exige, de hecho, es lo mínimo. Imagínate, exactamente. Así que dentro de todo, si está esa idea. Ojalá que prospere para que se logre ese anexo, porque es similar a lo que pasó también acá en Chile, que en 2008 tuvimos el Mundial Sub-20 y que eso fue un plus, fue bastante positivo. Ahí también fue el primer año que hubo torneo profesional acá. Entonces, seguramente ese va a ser el camino o para ir de a poco llevando el fútbol femenino a los medios de comunicación. Así que quizás sea positivo también que se esté pensando en aquello para lograr este nexo y este fomento necesario para las chicas. Tú nos comentabas que había una sub-17 talentosísima que puede ser el recambio y el futuro de sus selecciones para que no quede estancada. Así que ojalá que resulten estos planes. Dios quiera que así sea, y bueno, siempre va a ser importante que la cabeza también se mire un poquito a nuestro fútbol femenino. Yo creo que necesitamos ya ese apoyo, necesitamos tener las condiciones para poder jugar y tener las condiciones cuando somos llamadas a una selección. Entonces todo va a depender de la cabeza y bueno, nosotras como jugadoras seguiremos haciendo lo nuestro, que es entrenar día a día para estar en buenas condiciones físicas y bueno, muy pronto volver a las canchas. Perfecto. Vamos a hacer en estos momentos una pequeña pausa porque tenemos que hacer mención a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo en estos momentos salga por la señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de New Blueprint. New Blueprint, publicidad deportiva, lleva tu pasión a todos lados. Les comento, muchachas, que ellos son una pyme, pequeña empresa acá en nuestro país que realizan tazas, llaveros, relojes, como están apreciando en estos momentos en la pantalla, ya sea del club del cual ustedes pueden ser hincha o también de la misma selección, en este caso nuestra selección nacional chilena, o también de otros países. Para más información lo pueden visitar en su Instagram, arroba nubleprint, o pueden escribir a su WhatsApp, más 569-6692-7829.
También queremos saludar a nuestro amigo estilista turco, que hacen un trabajo increíble para con las muchachas de nuestro país, en particular de la zona de Iquique. Ellos tienen un centro de belleza ya en dicha ciudad. Ahí, como pueden apreciar en las imágenes, hacen un trabajo maravilloso, unos cambios de look increíbles por parte de nuestros amigos de Estilista Turco, quienes tienen más de 15 años de experiencia. Para mayor información lo pueden visitar en su Instagram, @eduardo_cuafor, o pueden escribir al WhatsApp, +569 5765 58109. También saludamos a nuestros amigos de Deportes Corul. Deportes Corul, muchachas, para que ustedes lo sepan, es una indumentaria deportiva que se la está jugando por el fútbol amateur y en estos momentos se está apoyando al fútbol femenino. De hecho, van a ser el sponsor oficial del cuadro de Unión La Calera en lo que es la vestimenta para el primer equipo. Ellos realizan buzos, primera capa, petos, morrales, gorros y la venta y confección de toda indumentaria deportiva. Para más información pueden visitarlos en su Instagram, @deportescorul, o contactarse al WhatsApp, +569 99 27 90 83. También nosotros tenemos como auspiciador a una empresa, microempresa más bien, que ellos tienen la mejor agua purificada de nuestra capital, que es Santiago de Chile, que es Agua Antu. Despacho gratis por todo Santiago, recargas por 3,000 pesos, 4 recargas en adelante de los bidones con agua purificada, tiene un costo de 2,500 pesos. Pueden hacer sus pedidos al WhatsApp, +569 4555 6740. Además, queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que en estos momentos reactivaron su página web, la cual es www.bazarcafetero.com. Amor eterno al café, somos unos coffee lovers. Es una tienda online que vende café, ya sea de grano, de cacao, chocolates en cacao, y por supuesto también venden cuadros hechos con granos de café para que puedan adornar sus habitaciones o lugares de trabajo. También pueden visitarlos en su Instagram, @bazar.cafetero, o pedir sus pedidos al WhatsApp, +569 79 55 41 02. También saludamos a nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7, que es la mejor tienda online donde venden indumentaria deportiva para toda clase de deportes. Para mayor información puedes visitarlos en @planeta7-spa. Y también son colaboradores oficiales del cuadro de Unión La Calera Femenino. Y también saludamos a nuestros amigos de Footshop, que es una tienda online que vende camisetas de fútbol profesional de todos los equipos de Chile y también del mundo. Para mayor información pueden visitarlos en @footshop.scl en su Instagram y en Facebook en www.facebook.com/footshop.scl. Y para finalizar, mis estimadas invitadas del día de hoy, tenemos que hablar, por supuesto, de Football Connect. Football Connect, que es la mejor aplicación en donde tú puedes dejar tu currículum como futbolista profesional para que otras personas dentro y fuera de tu país puedan saber cuál ha sido tu carrera, y también te puedes informar del acontecer futbolístico nacional e internacional. Para más información puedes visitar su Instagram, @footballconnect. Ellos también trabajan, como habíamos comentado de antemano, en Bolivia, también tienen sedes en Argentina, en Colombia, en Perú, y recientemente se posicionaron en Chile. Gentileza de nuestro gran amigo Manuel Sánchez, y que también es colaborador de Radio Tuzona X con el programa Mágico y Misterioso. Así que esos son los auspiciadores que hacen posible nuestro programa. Y para la gente que viene integrándose, estamos en estos momentos con dos referentes del fútbol boliviano. Una de ellas es Silvia López, que es representante de Fútbol Connect de Bolivia. Y por otro lado tenemos a Maite Zamorano, capitana de la selección boliviana y una de las goleadoras históricas de la Copa Libertadores femenina. Maite, lo que te quería consultar es lo siguiente. ¿Qué crees tú que es lo que faltó en tu carrera profesional? ¿Cuál es esa espinita que tienes que dar? Bueno, la espinita que tengo es salir afuera a jugar.
me gustaría mucho demostrar mi talento en otro equipo fuera de Bolivia y abrir puertas a otras jugadoras, que aquí en Bolivia hay muchas. Y después, otra espinita es poder haber logrado algún torneo internacional con mi equipo o con la selección. Pero bueno, seguiremos trabajando para seguir mejorando, que eso es lo importante. ¿Recibiste alguna oferta del fútbol chileno de casualidad? El año pasado, como le dije, Colo-Colo quiso que vaya a reforzar la Copa Libertadores, pero no le permitieron. Después recibí igual de Palestino, que no se pudo tampoco. Pero bueno, seguiremos trabajando en lo personal, como lo vengo diciendo, con trabajo diario, y bueno, estaremos listas para cualquier otra oferta si es que se presentara. Pero en un principio, en un principio opto por quedarme en Bolivia por la salud de mi hermano, ¿no? Que está delicado, con insuficiencia renal, y bueno, voy a estar apoyándolo a él hasta buscar y encontrar un donante de riñón. De todo corazón te deseamos mucho éxito en aquello, que tu hermano tenga una pronta recuperación y que salga todo bien en su operación, que es bastante delicado lo que tú nos comentas. Les quería hacer una consulta a ambas, y esto ya tiene relación con nuestro fútbol nacional. ¿Cuál es la opinión que tiene cada una de ustedes con respecto del fútbol femenino chileno? Que empiece Silvia ahora. Ningún problema. La verdad, no conozco mucho el fútbol chileno, pero creo que a comparación del fútbol boliviano está por arriba. Entonces, creo que esa sería mi opinión con respecto al fútbol de Chile. Bueno, en lo personal sé que Chile es una de las selecciones fuerte a nivel Sudamérica. No por nada ha clasificado al Mundial. Creo que tiene grandes jugadoras, tiene como referente a su portera, una excelente persona y gran jugadora que hace crecer el fútbol chileno desde fuera. Sin duda de que hay falencias también, como lo decía Carla, de que no todos los equipos tienen jugadoras profesionales o con contrato, pero creo que más allá de eso, el fútbol chileno es muy conocido, y para mí es uno de los países que tiene también muy organizado su fútbol femenino. Y bueno, junto con los equipos de Colombia y de Brasil, están a la altura de poder nuevamente seguir peleando por cupos mundiales, ¿no? Creo que para mí es uno de los equipos y de las selecciones bien compactadas. Estamos en una, como pasó con la selección masculina, en una generación dorada. Pero es importante también, claro, hay muchas referentes, Latiane, Cote Rojas, que ahora está un poquito marginada de la selección por algunos dichos por ahí, pero sí hay una tremenda selección. También hay que trabajar para el recambio, porque claro, no queremos quedarnos con esta gran selección, tenemos que seguir fomentando las divisiones menores, el fútbol base como tú lo conoces, que también trabajas con niños futbolistas, y ojalá también tener muchas más niñas insertas en el fútbol. Así que nada más que recalcar eso y ver la formación, que bastante importante en este sentido, para que más niñas también quieran en Bolivia, en Chile, en toda Sudamérica, más niñas quieran jugar. Y ya partiendo por eso y cambiar el pensamiento, vamos a tener mejoras sin duda. Así es. Y en ese caso, bueno, aquí hablábamos del fútbol femenino nacional, y ¿cuál es la percepción que tienen cada una para con el fútbol femenino a nivel sudamericano? ¿Y qué cosas creen que se deben mejorar para que cada día se siga profesionalizando no solamente las ligas de cada país, sino que también los torneos internacionales, como es el caso de la misma Copa Libertadores femenina?
Yo creo que hay que seguir apoyando al fútbol femenino. Hay algunos países que tienen más apoyo. Me refiero a los equipos masculinos que siempre apoyan al femenino. Y bueno, esperemos que en todos los países se sienta ese apoyo para que el fútbol en Sudamérica crezca, porque no solamente queremos que vayan 3 equipos al Mundial, sino que queremos que vayan un poquito más, así como lo hacen con los hombres, 5 cupos. Entonces nosotras queremos que sigan apoyando al fútbol femenino. Sabemos que todos los países tienen falencia, algunos tienen más apoyo, otros no, pero creo que el sueño de las jugadoras es el mismo. La pasión por este deporte nos hace soñar, nos hace trabajar para poder lograr a un futuro el sueño de muchos, ¿no? Que es clasificar a un mundial. Yo creo que tenemos a una de las referentes a nivel sudamericano, como lo es Marta, pero Marta todavía no ha logrado ganar algo importante para Brasil, y creo que ella sigue luchando, y como también muchas de las referentes, también piensa en las nuevas generaciones, piensa de que también tenemos que seguir formando, porque las jugadoras pasan, se acaba, llegamos a un momento donde ya tenemos que dar un paso al costado y trabajar en las nuevas generaciones, trabajar en la base, en la formación. Entonces creemos de que a pesar de las limitaciones que tenemos, nosotras seguimos luchando y seguimos trabajando en busca de lograr un sueño tan anhelado. Muchas quieren ser profesional, otras quieren clasificar al mundial, y bueno, todos esos sueños son alcanzables, y bueno, siempre vamos a necesitar también el apoyo de los equipos masculinos, de la CONMEBOL, de la FIFA, para que nuestro fútbol siga creciendo en distintos países. Exactamente. Sí, ¿no? ¿En tu caso, Cintia? Sí, yo creo que se necesita bastante apoyo, sobre todo el trabajo en equipo, que cada federación o que cada encargado de los equipos de representantes de las selecciones trabaje un poco más por el fútbol femenino, y que el fútbol masculino también se le brinde el apoyo a los equipos femeninos para que ellos puedan llegar un poco más, aspirar, como decía Maite, a una clasificación de un mundial, por ejemplo aquí en Bolivia, que las mujeres tengan más apoyo por parte de los equipos masculinos, que la federación le brinde la ayuda necesaria para que ellas puedan trabajar de la manera adecuada previo a los torneos internacionales o de los partidos amistosos que ellas puedan disputar. Entonces creo que se necesita bastante apoyo, no solamente pero de los encargados, sino que también de los medios de comunicación, que se les brinde también la cobertura necesaria para las jugadoras, porque ellas también necesitan, ¿no? crear quizás un currículum a través de videos, de fotografías, para que puedan ellas obtener nuevas oportunidades en otros países y sacar, ¿no? el máximo de ellas. Efectivamente, lo que tú señalas es bastante cierto, y eso es un trabajo de todos, y todos tenemos que estar muy unidos, muy cohesionados para que esto se logre, porque alguien bien sabio dijo tiempo atrás, este es el futuro del fútbol, las mujeres a todos nos han brindado una lección de lucha, de pasión, de ánimos y también de constancia para poder lograr sus sueños. Y eso, bueno, en el caso tuyo, Maite, con la tremenda historia y la tremenda carrera que has logrado con el paso del tiempo. Tú, en tu caso, Silvia, en el aspecto comunicacional. Bueno, con Carla yo llevo un par de meses trabajando y sé la pasión y la dedicación que le ha dado al fútbol femenino, y estamos en la misma senda. Y eso es lo que queremos lograr, eso es lo que queremos anhelar. Y creo que sí, todos estamos en la misma sintonía para con nuestros sueños, podemos lograr grandes cosas, porque el fútbol femenino tiene mucho que entregar, tiene mucho que enseñar y también en cambiar mentalidades. Y creo que hacer este tipo de reflexiones debido a esta terrible pandemia que nos azota a todos es muy importante para que seamos mejores personas y también mejores deportistas y mejores comunicadores. Así es. Exactamente.
Totalmente de acuerdo, tenemos que unirnos, seguir soñando, seguir persistiendo, que pronto vamos a tener la recompensa frente a eso, así que a seguir nomás, muchachas. Como siempre, con perseverancia, disciplina y trabajo, seguiremos luchando por nuestros sueños. Mira, acá tenemos otro posteo que me parece bastante interesante, que estamos acá verificando en nuestra transmisión de Facebook Live Streaming, que es de la profesora Paola Mendoza. Dice acá que acá falta mayor fiscalización por parte de la FIFA y la Conmebol, cosa que en lo personal le encuentro toda la razón. Y dice, fiscalización para que todos los países logren desarrollar sus ramas femeninas en las respectivas categorías, ya sea masculina o femenina. Las políticas de cada país consagre el desarrollo deportivo. Que los empresarios de marketing y televisión de una vez invierta y lo transforme en una inversión, ya en este caso hablando dentro del mismo fútbol femenino. Por eso te hago la acotación, Silvia, el trabajo que realizan ustedes es básicamente épico, es muy admirable y le hacen un favor a las muchachas y eso habla muy bien de ustedes, porque les dan la posibilidad de mostrar su trabajo para tener mayores oportunidades y también mayor crecimiento, y eso es muy loable de parte de ustedes. Sí, no, la verdad que sí. Fútbol con él, eso es lo que busca con la aplicación, promover el talento femenino, pero también masculino, porque igual las divisiones menores necesitan promocionarse, necesitan darse a conocer, porque si bien el fútbol femenino aún continúa estancado, hay que trabajar en las divisiones menores, que son el futuro de las siguientes selecciones. Entonces ellas también necesitan ese apoyo para que puedan darse a conocer y sobre todo demostrar el talento que tienen. Efectivamente, Silvia, totalmente de acuerdo contigo. Maite, ya para ir finalizando este programa, me imagino que también estás trabajando de forma ardua para formarte como entrenadora. ¿Cómo te ha ido con tus cursos y cuáles son tus planes para ya desarrollarte como entrenadora de fútbol? Bueno, terminé la licencia B y bueno, actualmente estamos trabajando con las divisiones menores del club. En estos 90 días ya de pandemia y de cuarentena, sigo trabajando día a día con el equipo de primera. También estamos entrenando bastante arduo y duro para no perder el estado físico, ya que estábamos en un torneo corto, pero participando con el club, y seguramente cuando esto vuelva las cosas van a seguir. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando para estar preparada cuando se me presente alguna selección. Quiero empezar con selección cruceñas para luego dar el paso con selección boliviana. Espero hacer ese camino y bueno, con la ayuda de Dios y si Dios me lo permite, seguiré y estaré preparada cuando llegue ese momento. Si llegas a dar la chance de dirigir al extranjero, me imagino que también... Claro que Gloria, sí, por claro ejemplo, que sí. Porque acá en Chile ya tenemos a Vanessa Arauz, que es la entrenadora ecuatoriana que dirige Colo-Colo, sí. que ella ya tiene un historial muy rico, la primera entrenadora mujer más joven en dirigir una selección de categoría mayor, hizo cursos en España y acá en Colo-Colo también ha hecho un trabajo, si bien no la hemos visto de forma activa, porque solamente acá en Chile debido al coronavirus se jugó una fecha. Se ha visto un trabajo en las redes sociales por parte de Colo-Colo y ellos también cuentan con los recursos, cosas que otros clubes no, lamentablemente no poseen. Pero acá en Chile, les comento, también hay clubes, por ejemplo, el caso de Palestino, Santiago Morning, en la primera división B, que vendría siendo la segunda división. Acá tenemos el caso de Unión Calera, que también con las muchachas hemos realizado un trabajo muy potente que tú, Maite, lo pudiste apreciar en nuestras redes sociales. Y estamos con ese sueño, estamos con esa ansia para lograr los objetivos, para que nuestras muchachas puedan tener la profesionalización anhelada, nuestro cuerpo técnico también, y lograr muchas más cosas. Ese es el plan que muchos clubes tienen, y ese amateurismo que muchos entrenadores de fútbol masculino hablan, acá sí se pregona de forma constante. Sí, eso es algo importante. Conozco... He estado en un curso con la entrenadora
tiene bastante conocimiento del fútbol femenino para tener una corta edad. Y bueno, siempre le vamos a desear éxito para que todo le vaya bien. Y bueno, sabemos que Colo-Colo es un equipo muy grande a nivel mundial y a nivel sudamericano. Y bueno, hay que seguir trabajando. Nosotros también tenemos potenciales diferentes que hay que explotarlo y bueno, no rendirse ante nadie. Yo creo que siempre pensamos con mentalidad positiva de que somos capaces de lograr muchas cosas. Ante tener un Goliath, David lo derrotó y nosotros siempre tratamos de tener ese ejemplo, de no rendirnos ante nadie ni con nadie y bueno, hay que luchar hasta el final. A seguir luchando nomás, a seguir luchando que pronto llegarán las victorias. Así que ojalá que persistan, que persistamos todas, bien digo, y logremos lo que añoramos todo, que tengamos profesionalización como corresponde, vitrina, etcétera, que ya lo hemos dicho todos. Efectivamente, ya estamos a puertas de finalizar este capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino, edición especial Semana Fútbol Internacional, porque tenemos invitadas de otros países. Mañana, a partir de las 22 horas, 23 horas en Argentina, porque vamos a entrevistar a Roxana Vallejos y a Lara Yerkovich, entrenadoras del cuadro de Rosario Central Femenino de Argentina, categoría adulto. Así que se viene un tremendo programa para el día de mañana por la señal de Tu Zona X. Y quiero aprovechar de darle las gracias primero que todo a Maite Zamorano. Para nosotros ha sido un placer tenerte acá en nuestro programa. Y cuenta con nosotros para la que tú quieras, ahí podemos seguir en contacto. Y por supuesto te quiero pedir el siguiente favor. ¿Qué mensaje tú le brindarías a las futbolistas nacionales de fútbol femenino para enfrentar esta pandemia y posteriormente su carrera profesional? Que sigan trabajando con mucha disciplina, que sigan perseverando con mucha paciencia, ya que estar encerrada agobia un poco, pero hay que tener paciencia. Es importante seguir manteniendo el estado físico, entrenar día a día, pensando siempre que esto ya va a acabar y que muy pronto volveremos a hacer lo que nos apasiona. En mi caso, extraño mucho a mis compañeras del club, extraño mucho el campo deportivo, pero hay que hacerlo con mucha paciencia y mientras esto todavía esté así, hay que seguir entrenando en casa, cuidarse y cuidar de sus seres queridos, que es importante en estos momentos. La salud está primero ante todo. Y en ese caso, ¿cómo se ha trabajado en tu país las cuarentenas, los cuidados y también los entrenamientos, en este caso con tu equipo que es el Deportivo Ita? Bueno, venimos trabajando bastante con planificaciones. El entrenador nos manda semanalmente trabajos de fuerza y trabajos de velocidades cortas, ya que muchas no tenemos mucho espacio. Vivimos en diferentes espacios, a lo mucho una tiene 4 metros, otra tiene 14, entonces es bastante trabajo para el entrenador para poder planificar de la mejor forma. Lamentablemente estamos en un departamento de alto riesgo, seguimos en cuarentena, ampliaron 15 días más. Santa Cruz es el primer departamento a nivel nacional, ya hemos pasado los 11.000 casos positivos de coronavirus. Y bueno, creo que es momento de seguir con paciencia y de seguir confiando que Dios es grande y que muy pronto esto va a acabar. Exactamente, como dice Carla en este caso, o sea, mantener la paciencia y ser responsables con esta terrible enfermedad. Mi estimada Silvia López, un placer tenerte acá en este capítulo de Ataque Directo. A nombre del programa, brindarles las gracias por el apoyo que nos brindan a nosotros también. Lo mismo de nuestra parte, para lo que ustedes necesiten, cuenten con nuestro apoyo. Y por supuesto, te cedo la palabra si quieres brindar algún mensaje para las amantes del fútbol femenino nacional y también a nivel sudamericano. Un placer, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nosotros estamos también pendientes para poder aportar con lo que se pueda en el fútbol femenino.
pero también recomendarles a todas las personas que son amantes del fútbol que se descarguen la aplicación de Fútbol Connect, que es totalmente gratis, donde ellos van a poder, donde los jugadores van a poder promocionarse a nivel internacional y sobre todo dar a conocer el trabajo que han estado realizando durante todo este tiempo. Perfecto, gracias Silvia, gracias a Fútbol Connect por el apoyo que no solamente nos brindan a nosotros como programa, sino que también a todos aquellos futbolistas, ya sean masculinos o femeninos, que quieran mostrar su talento para optar a una mejor opción de carácter profesional. Carlita Ravera, un placer como siempre, nos encontramos la próxima semana, mañana te reemplazamos con la profesora Paola, porque ahí las profesoras de Rosario Central querían conocer a la entrenadora de nuestro equipo, así que muchas gracias, un placer como siempre, y nos encontramos la próxima semana. Gracias sí, a ustedes sí. Y que Dios lo bendiga. Bendiciones a nuestra invitada. Sí, no, muchas gracias agradecer. Por estar con nosotros. Por supuesto, agradecerle, muchachas, gracias por también el apoyo para con nuestro espacio, gracias por esas lindas palabras que nos brindan para el fútbol femenino nacional. De mi parte, desearles mucho éxito, agradecer a todos aquellos que sintonizaron este programa, que dentro de la semana ya va a estar por nuestra señal de YouTube de Tu Zona X, también agradecer a nuestros auspiciadores, partiendo por Fútbol Connect, a Nuble Print, Estilista Turco, Indumentaria Deportiva Corur, Aqua Antu, Bazar Cafetero, Planeta 7 y Foodshop por hacer posible este programa, a DJ Fakir por la puesta en escena, y lo vuelvo a reiterar, mañana tenemos un programa también especial, tenemos a las entrenadoras del cuadro de Rosario Central Femenino de Argentina, Roxana Vallejo y Lara Jerkovic, gentileza también de Fútbol Connect, porque nuestro amigo Rodrigo Pascual de Argentina nos facilitó ese contacto. Y darle, por supuesto, las gracias a nuestro gran amigo Manuel Sánchez por hacer posible este nexo con Maite Zamorano y con Silvia López. Por mi parte me despido, ha sido un placer compartir con todos ustedes, gracias por la sintonía y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao, chao, chao. Chao, chao, gracias.